Quintana, que hoy partió sin problema, al igual que Ainer Rubio, Rigoberto Urán, Richard Carapaz, en una etapa que salió desde un supermercado, el del Carrefour Sur en Jerez de la Frontera, y llegará hasta Yunquera en puerto de tercera categoría. Claro que tendremos otros tres puertos más, uno de primera y dos de tercera categoría, y un sprint bonificable y puntuable allí mismo, señoras y señores, en el mismo punto. A 89 kilómetros de línea 9 beta, ya tenemos una fuga consolidada de 13 corredores, con corredores importantes como Jad Vine, como Mauri Vazbenan, como Ben O'Connor y Clement Verdet del Decathlon AG2R, como Florian Lipowi de Red Bull del Bora, Luca Bergalito del equipo del Alpecin. Ahí vemos ya el primer puerto de montaña que se pasó y que, bueno, se cumplió, pero todavía con el liderato del belga en la montaña, Sylvain Monique. 85 de meta, 2 minutos 33 segundos para la fuga, que también tenía a Pelayo Sánchez, a Chris Harper, a Cristian Rodríguez del Arkea, a Jim Roy del DCN y a dos hombres del Ken Pharma, Urco Berrade y el protagonista Pablo Castillo, el corredor español. Ahí están los hombres que están en la punta de carrera. No hay ningún ciclista latinoamericano, ninguno se metió aquí en esta ocasión para disputar la etapa. Ahí está Primo Roglic, la diferencia empezaba a crecer a 76 de meta, más de 3 minutos, en un grupo numeroso, ¿no? En este tipo de etapas que no son tan importantes para la clasificación general individual, teniendo en cuenta de que es una etapa que está en apenas la primera semana, pues hay unas fugas como esta que son protagonistas, las que estamos observando. Aquí estamos ya subiendo el otro puerto de montaña, este puerto de montaña de tercera categoría. Hay un cambio en el panorama. Ben O'Connor y Jerry Rice son los hombres que están en punta. Grupo perseguidor que viene allí a 55 segundos. Se nos quedó Pelayo Sánchez, pero no por mucho tiempo, el corredor del equipo de Movistar, que ha partido de ese grupo a buscar a los dos hombres en punta. A ver si llega Pelayo Sánchez a menos de 500 metros para el final del puerto de montaña. El grupo pierde más de 5 minutos. Esto nos está indicando de que la fuga está teniendo chance de poder llegar, porque se está aumentando la diferencia, señoras y señores. Ahí pasa Ben O'Connor, Jimmy Ray por el puerto de montaña y va a llegar Pelayo Sánchez, pero a un grupo que persigue, donde viene el italiano Marco Frigo, otro corredor lo acompaña. Ahí está Pelayo Sánchez, ya va a llegar a ese grupo que está flotando, que se encuentra a minutos, este es el grupo de Jad Vine, Urco Berrade y Marco Frigo. Le va a llegar Pelayo Sánchez, es decir, que tendremos dos en punta, tres que persiguen a menos de 30 segundos, y el grupo de Lipowitz y de Jad Vine, que está cediendo minuto 18. Sí, señor, así es. Berrade, Frigo, Pelayo Sánchez, le llegó el español al grupo perseguidor, pero adelante sigue mandando Ben O'Connor con Jimmy Ray y el lote a más de 5 minutos cuando nos quedan 36 kilómetros para línea de meta. Esa es la situación de carrera en estos instantes. La cosa se pone dura para Thibaut Gornalet de la Arkea Via B, que sufre un pinchazo en un momento que viene ascendiendo el pelotón. Le va a costar muchísimo a este corredor, que es especialista en la crono, volver a reconectar con el grupo que trabaja con el UAE. A veces pasa gente del Red Bull Bora, también el equipo de Movistar, pero ahí están los tres hombres que persiguen con la esperanza de poder llegarle a Ben O'Connor. Levanta la mano Marco Frigo. ¿Qué le sucede? Estamos ya a 13 kilómetros del puerto de montaña. Señoras y señores, minutos 7 segundos la diferencia. El puerto de Martínez, este puerto de montaña que se viene a continuación. Aquí está el lote a 5 minutos 43 segundos. Hay una persecución, pero no es tan fuerte, tan dura. Ahí pasan algunos que empiezan a sufrir ya del lote, como el velocista Caden Grubbs, que está luchando la camisa verde del más regular, junto con Wout van Aert, que ahorita también lo van a ver, va a perder el paso. Marco Frigo se queda solitario persiguiendo. Ya se queda Pelayo Sánchez y adelante Ben O'Connor. Cuando Wout van Aert en el lote principal está perdiendo el paso, se viene bien O'Connor para el puerto de Marinés de Martínez y pasa. Pasa primero, segundo Gino Irray, que pasó 10 segundos, y tercero Marco Frigo, el hombre del Israel, que pasa en el tercer puesto del cajón del podio, el puerto de montaña. La diferencia del grupo por el puerto de más de 6 minutos, increíble. La fuga va a decidir la etapa. Ben O'Connor tiene mucha opción, porque ya soltó a Gino Irray y este es un hombre de clasificación general, un hombre de Tour de Francia. No se olviden de eso, que este año va a abandonar la disciplina del Decathlon AG2R y se va a parar
equipo de El Yeico. Ahora Marco Frigo está persiguiendo, pero delante de Frigo y detrás de Ben O'Connor, aquí hay una caída, se cayó, se fue al piso, se recupera inmediatamente el hombre del Israel. Aquí está el Ágido R, la Mundial, con Ben O'Connor al frente, buscando la situación al frente de la competencia. 17 kilómetros, 6 minutos, 12 segundos. Reportamos el paso por el puerto. Ben O'Connor, Lee Rice, Marco Frigo, Moniqué sigue de líder, Sana, Primo Roglic en el tercer lugar. Últimos 16 kilómetros, 6 minutos, no hay nada que hacer. Mucho chance para Ben O'Connor de ganar la etapa. Tiene más de un minuto sobre sus perseguidores y es un hombre de buena talla, es un ciclista escalador por naturaleza. Este Jean Lee Rice que sigue flotando y más atrás viene Marco Frigo. La diferencia sigue creciendo, 6 minutos y 30 segundos para Ben O'Connor. Tremenda sorpresa la de hoy. Tremenda sorpresota. Nadie esperaba que Roglic iba a perder la camiseta roja de tal manera, con una diferencia tan grande como está sucediendo, a pesar de que la etapa todavía le queda el Alto de las Abejas. ¿Cuánto podrá descontar Roglic aquí? Es que no se ve la actitud del grupo. Están subestimando prácticamente lo que puede hacer este hombre australiano, Ben O'Connor, hombre de clasificación y que además se va a llevar una etapa en las tres grandes. Le faltaba la Vuelta a España y aquí lo está consiguiendo ya en la parte final del ascenso. 6 minutos 41 segundos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué papaya! ¡Qué banquete le queda a Ben O'Connor con un equipo fuerte como el Decathlon, el Ágido R! Mire usted, quedaría Roglic a casi 5 minutos, 4.55 con la diferencia actual de Ben O'Connor en la general. Ben O'Connor también se defiende muy bien en la crono. Es un corredor de talla mundial. ¡Ojo! ¡Ojo que están subestimando al australiano! Más de 6 minutos. Bienvenidos a Junquera en el final. Ya en el puerto, la parte más suave. Se viene Ben O'Connor, no pasó nada en la montaña, nadie atacó a Roglic. Imagínese usted con este baño de agua fría que está entregando Ben O'Connor. ¿Qué pasó? ¿Se descuidaron? ¿Lo hicieron a propósito? ¿Se les fue larga la diferencia? Bueno, vamos a tener mucho tema por hablar durante todo este día con este triunfo de Ben O'Connor, porque ya no hay nada que hacer. Aquí está el australiano, cruza la meta, se lleva etapa en las tres grandes, nuevo líder y con una diferencia amplia. Una diferencia muy, muy amplia sobre Roglic y sus seguidores. Golpazo a Primo Roglic, a UAE, a Movistar. Tremendo, señoras y señores. Cuando el lote todavía le quedan 2 kilómetros y medio y la diferencia ya va en 2 minutos y 30 segundos. Seguramente van a llegar algunos corredores que están flotando allí. Por ejemplo, está llegando Marco Frigo, el del Israel, que llega segundo en la etapa. Aquí se asoma Junior Ride del DCN, que también venía con Benito O'Connor. Aunque allá atrás vienen tres corredores, sí señor, y Powi se metió el del Bora y también Cristian Rodríguez del Arkea. Va a venir el lote llegando a más de 5 minutos. Ben O'Connor gana una etapa, increíble exhibición del australiano, 28 años con 4:28.12, ganador de etapas en las tres grandes, vuelta al corredor 112 en conseguir esta distinción, que no es fácil, imagínese usted en toda la historia del ciclismo, apenas 112 corredores. Marco Frigo a 4:33, Florian Lipowitz a 5:12, Clement Verdet, Cristian Rodríguez y Jimmy Wright, que viajaba con Ben O'Connor en la fuga original en la punta, pero fíjese usted lo que ha perdido. Mauri Basmenan a 5:35, Urco Berrade a 6:02, Isaac del Toro encabezando el grupo a 6 minutos y 31 segundos. David Gaudú completó el top 10. John Bow, Blasor, Remy Rochazet, Harold Tejada, el mejor latino, puesto 15. Patrick Corra, Richard Carapaz, puesto 17. Primo Roglic, 24. A 6 minutos y 31 segundos. ¡Qué barbaridad! Están subestimando a Ben O'Connor. Le va a tocar remar con todo a este grupo de pedalistas. Daniel Martínez también en el puesto 29, Einer Rubio 41, Cepeda y Quintana 44 y 45 llegaron en ese grupo, donde solamente, marcaron solamente aquí 38 corredores. La general, el nuevo líder, Ben O'Connor. Segundo, Primo Roglic a 4:51. Joao Almeida a 4:59. El Florian Lipowitz a 5:18, que estuvo en la fuga. Henry Mas a 5:23. Cristian Rodríguez también sube a 5:26, que estuvo en la fuga. Antonio Tiberi, Leonard Van Itbel, Félix Gol y Matías Esquelmos Jensen, el danés de El Tred, que queda a 5 minutos 49 segundos.
Que bueno, O'Connor se defiende bien en la montaña. Me parece que particularmente, si quieren mi opinión, lo subestimaron y va a ser duro quitarle la camiseta roja a este australiano que no tuvo un buen Tour de Francia, pero que se la extrae. El día viernes, la séptima etapa entre Quirona y Córdoba, con una llegada en terreno llano, pero hay un puerto duro de segunda de casi 8 kilómetros al 5.6%, donde seguramente los equipos que no tienen sprinter, que son bastantes aquí en esta Vuelta a España, van a poner un paso firme para dejar a corredores como Van Aert, como Wittner, como Coquard, como Cadengross, que se están llevando las palmas en las etapas llanas. Ya hemos visto ya tres definiciones de sprint y ahí están inmiscuidos esos corredores, el mismo Pavel Bindner. ¿Qué pasará? Bueno, ya veremos. El sábado tendremos llegada otra vez de montaña en puerto de tercera categoría en Cazorla, 5 kilómetros al 7.2%, y tendremos un puerto de segunda categoría para calentar las piernas. Una etapa montañosa, ¿eh? Este es el preludio de lo que va a ser el final de la primera semana de la Vuelta a España, que la tendremos el día domingo, porque el domingo sí será una etapa durísima, una etapa, yo diría, que la más dura de la primera semana. La etapa reina de la primera semana, esta es entre Motril y Granada, 178.5 kilómetros, con tres puertos consecutivos de montaña de primera categoría, entre ellos el Alto de las Azayanas, que se va a recorrer en dos oportunidades. Tendremos descenso y un tramo de unos 8 kilómetros de terreno llano para llegar a la ciudad de Granada en España.